cerca con la prensa y buscando lo que puede ser una baja. Controlar igualmente esta herramienta puede ser difícil. Y se viene por supuesto el execute. Anderson acercándose de excelente por 89 de vida. Kick de Renina con la vida de Pule. En contra de tres en un abrir y cerrar de ojos. Se viene el plantado del Spike. Y con esto, una situación complicada para el todo violento. Complicada sin duda alguna, es el 5 para 3. No me resulta que ya tiene dos agentes menos para tratar de hacer este retake del site. Austras lo tiene perfectamente planteado. Tacolina que se va a uno, vencerá al otro. Ya simplemente restaba próspero Tacolina con la triple. Tras esta cortina por parte de la Viper y Pule, inaugurando el kill feed en esta ronda, poniendo en estos momentos el 5 en contra de 4. Spike plantada. Viene un retake que puede ser exitoso para el todo violeta y deben de hacerlo. Esta es una ronda muy importante para ellos. Un Storm reposicionándose al lado de Degara. Cuidado con quien que los tiene preparados. Con los brazos abiertos. Puede encontrar uno y lo detecta. Un Storm del suelo. El duelista que pone el 4 en contra de 4. Pero va a terminar cayendo Vence. Y Degara se reposiciona siendo un plantado. Pete. Y no parece dar cuenta. Un 5 contra 2. Lucera acercándose muy lento, muy tranquilo. La colilla en situación de 2 en contra de 1. Tiene que hacer lo mismo. Pero es demasiado. Minos y con esto Frost. Sigue cambiar la posición de su vida, encontrando la vida de hielo de King, que va a terminar cayendo. Portador del Spike asesinado, y con esto una cantidad de tiempo ganado muy importante. Poros con la doble, esta colilla en el suelo, pero cuidado que le pueden llegar por espaldas. Belser que lo puede sorprender de manera poco agradable. Frost que la tercera. Belser que finiquita por buena fortuna. 3 en contra de 2. Belser aproximándose. Quedan 11 segundos. Tiene que presionar lo antes posible. Se está convirtiendo en alguien completamente masoquista. Buscando el plantado. Le quedan 4 segundos. Ya lo consiguió plantar. 9-6. De corta de A. Terminarán por caer muy, pero muy rápido. Termina llegando ahí la información. Termina por escuchar. Ahí va, Gary, que termina por sentar. Se prende ahí simplemente las cargas de pintura. Generan un poquito de presión. Closer con 10 de vida. Ya no hay curandera, ya no está Tacolilla vivo para poder curarlo. Eso puede ser crucial. Anderson, el vuelo. Eso que le termina metiendo tremendo tiraco en todo el rostro. Melzer que se mantiene. Closer con 10 de vida en la zona de aladinos, tratando de pedir un deseo, un milagro en estos momentos. Closer que termina llevándose la triple baja. Voy a buscar un poquito más. Melzer que termina manteniéndose con vida. Va por pegar los dos tiros. Tiene que llegar de Gara manteniéndose de poquito en poquito. Llegando por la zona de la para 50. Closer la cuadra. Uno. El único contra uno. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¡Ay, no se lo voleo! ¡Melzer! Cubriendo el sitio. Closer, que tiene que hacer un trabajo excepcional para mantenerse. Cuidado con Pula avanzando, va a terminar cayendo. Se arruina con su dual, pero Miso respondía. Melzer avanzando con la doble y apuesta. 4 en contra de 2, Miso terminando de buena manera con su espejo. 3 en contra de 1, rotación perfecta. Ahí nos vemos. 3 en contra de 1 y cuidado con Melzer. Buscaba comer espacios, pero está muy bajo de vida. Y Tacolilla le pone una bendita, le pone un curita locura. Con esto, por supuesto, conseguir el plantado. Se toman su tiempo y es que Miso está abandonado, está solo. Cuenta con una banda al 25 de escudo. Lo detectaban, por desgracia. Aparecía, por supuesto, el dardo. ¿A dónde tan peinado? Giro de llevarme un 11 a 1 si puedo. Furia del cazador lanzada. Cuidado con Frost, que le está cayendo. Troy entera, 44 de vida. Para terminar con su vida, Perso encontraba una prisa, la devoraba. Acercando a la muerte, terminaba flasheado. Buscaba la baja, bien concreta, Melzer en el suelo. Tacolilla con la doble pulo y unsto. Termina conociendo el suelo. 4 en contra de 1 de Igara, completamente solo, llegando muy tarde a la fiesta. Simplemente los platos rotos tendrá que recoger. Y de Igara de poco a poco los ángulos. Hay una fosa bífera. La calidad y sobre todo la dificultad de poder hacer este retake es dificilísima para de Igara en estos momentos. Solamente detección por parte de Ter. Van a avanzar, o espero yo, comunidad, van a ganar un poco de info, van a ir avanzando con tranquilidad y detectaba a dos personas en el container. Así que pueden comenzar el chuteo, pueden comenzar poquito a ganar, a intentar desgastar un poco al rival, pero Closer arranca el kill feed con la baja en contra de Mitsu y Melzer se mantiene. Cuidado con el posible flasho. Me parece igualmente justo. Cercando a la baja, va a terminar siendo recibido por Tacolilla, 5 en contra de 2. Frosky se la pasó toda la ronda y busca. Acaba de aparecer con Operator. Mantenerse en la contienda de ese primer enfrentamiento, pero se acerca de poquito a poquito. Termina por encontrar a Pule, que encuentra la baja. Mitsu, que encuentra la otra. Buena inserción al sitio. Excelente, me atrevería a decir. Y ahora los tres muchachos restantes de Austras del Puma para tratar de hacer el retake. 2 llegando por la zona de reaparición. Los tres, de hecho, llegando por la zona de reaparición de defensores. Los está esperando Frost. Conferencia, hermano. Ya nos termina por espotear. Vámonos para atrás. Reposicionémonos un poquito. No quiero que me coman. No quiero que me agarren tan feo. Se van a terminar por darle un tirito a la patica. No termina por pasar mayores. Termina más el kick. ¡Ay! La buena. Sí, le termina metiendo el kick derecho en todo el rostro. Con eso, meramente se mantiene el 4 para 3. Austras, ¿qué hacer? El retake del site.
van juntos, van tranquilos. Son 4-3, todavía hay posibilidades para 9-7, el todo violeta, de conseguir el punto. Mitch está muy bajo, los van a empezar a cazar. King con la baja, Mel se lo pareciendo. Pule hace su trabajo, pero simplemente no consigue hacer más. Viene la desactivación, se está acabando el tiempo. Es el 1 en contra de 3, pero se acabó el tiempo. Se acabó el... Demostrar un poquito la diferencia dentro de esta ronda. Se la termina por llegar a 9-7, estupendo. Un intercambio, claro. Es que excelente de llegada. Que se lleva la doble baja. Es 4 para 3, todavía se mantiene. King que termina tirando la carcasa de pintura. Se lo vuelve por el plus. Quiere tratar cara, tiene una a la izquierda, una a la derecha, left, right, cual termina por darle primero. Con eso Mizu que se acerca, tratando de comer un poquito a la zona de L. No termina por concretar, no termina por verse, ¿no? Machar ahí un poquito las miras en contra de King. Mantiene quitaditos para atrás, tranquilitos nada más. Los muchachos de Austras, que otra vez, ¿eh? El temporizador está en su contra, pero ya también los agentes van a guardar. ¡Van a guardar! ¡Wow! Es el 3 a 2, ¿eh? Sí, bravo. Sí, es fácil. Ya guardaron. Guardaron. ¡Wow! Ok. Ok, 9-7 respondiendo en esta ronda importantísima. Buena evitar, ronda. Repetimos, evitar lo que llega a ser el match point es prioridad absoluta. 9-7 ya hizo el trabajo necesario. Van a quedar esperando aquel spike de Tony. Con esto, 11-4 en el marcador. Grandes noticias para fingir esta experiencia. Esto es lo que se está jugando. Y cuidado con ti. Un poco más aquí, esto no termina. Pumas, muy atento. Quedan 30 segundos. Con escopeta y con Phantoms. Esto podría salir muy, pero muy mal. Se acércate poquito a poquito. Ya termina por cuidado, la cara primero. Todavía se va a tener escopeta. Ya termina por confirmar. Uno, queremos una puta, pero no termina por pasar. Pule, le gana. Que termina por confirmar las bajas. 2-1. Con la doble. Con eso, meramente, es el 12 contra el 1. Mente contra el universo. Termina por llegar a la 3-1. Pero mismo que lo sienta. A dormir. La solución está cantada. Están comprometidos a ejecutar en el sitio. Y cuidado con Mercer. Buscaba la baja. No la concreta. Se prende los ojos artificiales. Closer consigue Mercer con la doble. Termina con la vida de Pula. Abrimos, cerramos los ojos y Mizu ni siquiera se enteró de qué es lo que pasó con su equipo. 46 de vida consigue contra Mercer. Pues en contra de uno ganable. Genera definitiva, la lanzaba. No consigue la baja. Detectado Closer desde la izquierda. Miedo, no te voy a mentir, me dio miedo. No supe ni qué pasó. El chat tampoco supo ni qué pasó. De repente el kill feed todo se manchó de azul. Mira, déjame nada más decirte que les funcionó perfecto, Takuli arrancando en contra de Mizu. Pésimas noticias, Frost está en el suelo. Mel se está arrancando. 3 en contra de 5. Esto se puede terminar. Deigar avanzando y mira nada más. Lo está esperando King con Bulldog desde arriba. Cochino lo encuentra. No lo detecta, pero vienen las carcasas de pintura evitando el avance. Grandes noticias. Esto acaba de garantizar que no van a entrar al sitio todavía. Y cuidado con Pule. En el drone búho buscando la detección de la información. Integridad del humo se está terminando y debe de acercarse a su definitiva si es que quiere mantenerla. Gara con el 3 en contra de 5. Se está complicando. Y King acaba de recuperar la vida gracias a Takulilla. Nelson, en el mismo caso. 100 de vida para todos. La definitiva se fue. No, sigue ahí todavía. Adverso. Se mantiene. Tiene de frente. Quiere acercando. No lo sabe. Lo puede bajar. Pero aparece desde la espalda Takulilla. Terminado con Pule. 4 en contra de 1. De Gara en contra del mundo. Queda detectado. Adverso lo sabe. Proyectil rastreador destruido, pero saben, le acaban de ver hasta los calzoncillos y le van a tirar una definitiva en la cara. Tiene que entrar agresivo. Esta primera ronda les van a cerrar la puerta en la cara, pero Frost no importa. Completamente violento Mizu, terminando con la sanadora y un desapareciendo Mizu. Con la doble entrada sumamente agresiva, empezamos bravos. Con esto Mizu, colocación perfecta de las carcasas de pintura. Igualmente el plantado por parte de Degara terminará asegurando las buenas noticias a favor de todo violeta. Se viene situación de retake adverso. Avanzando con tranquilidad y quietud al lado de King desde las alturas con carcasas de pintura. Preparado para lanzarlo cercano a lo que puede llegar a ser el backside. Vamos a ver si no aparece, si le funciona. Viene directamente a los paquetes. Fuera por los aires. Susto lo acaba. 3 en contra de 1. Adverso que termina. Lo termina por spotear. Tiene que correr del perrete antes de que le termine por morder un poquito ahí. Ya lo termina por pegar. Va a poder hacer la intención los chicos de Austral dentro del sitio. ¡Ay, King Adverso! ¡Que se viene con todos los bajos! ¿Qué está pasando? ¡Es el último restante de Yara! ¡Es el último que queda para el escuadro! ¡Es el tratado de salvar la ronda! ¡Se queda para hacer la doble que la triple! ¡No termina por conectar! ¡Pero simplemente de Yara encontró el universo! ¡Tiene que llevar todo! ¡Ay, que termina de algo! ¡Pero qué! ¡Con el...! La zona media, el escauteo, el tigrecito que termina por generar un poquito de daño. Carcasa de pintura que no termina por llegar. Pero los que encuentran la primera baja se tiene que reposicionar. ¡Pero excelente! ¡Mira nada más el regalito que se acaba de... En el momento perfecto y ahora sí se busca una ejecución. Tardaban un poco, pero Closer va avanzando. Daba cuenta, uy, la ciberjaula quedaba cegando. La baja bien puesta. Justo parece y Pule responde. 4-2. 4 en contra de 2 en un abrir y cerrar de ojos Australs. Cercano a perder esta ronda, pero Adverso responde. Y cuidado con el Adverso. A uno de la definitiva.
podría prender la Emperatriz después de una baja concreta y con esto buscar el clutch. Nada sencillo, pero sí alcanzable. La mirada lanzada para ganar un poco de espacios. Seguirá con sutilidad para ganar todavía más ángulos a favor y con esto conseguir una visión aérea importante. Un solo detectado le vía el hombro. Dengar está agazapado al lado del Spike. Mission terminada con Mercer. 3 en contra de 1. Le van a cerrar espacios. Buscaba la baja, pero se lo. Mercer que no se cree la mentira y por supuesto se va a seguir quedando. Cuidado el Wolfgang, ¿eh? Intentaba un poco de daño, lo consiguió, pero Mercer respondía. Terminaba con la vida de Miso y con esto una entrada que era casi garantizada y agresiva se acaba de nulificar. 5-4, malas noticias en estos momentos para el todo violeta. Le dijo, ¿con que me quieres shootear? Ah, sí, pues te doy cara y te mato, rapidito nada más. Yo sé que quiere tratar de hacer un poquito de shooteo desde la zona de pantalla, termina por generar un poquito de presión en contra de Frost, va a poder ser curado rápidamente a manos de Unsto. Pero todavía la ronda puede ser para cualquiera. Viene el halcón, no le importa absolutamente nada. Karex de manera excelente. Uso que tuviera por confirmar en contra de Closer. Deja la situación de 4 para 4. 4 definitivas en manos segundos de los chicos de Australs. Podrían ser cruciales para tratar de asegurar esta ronda para poder resucitar rápidamente a Closer. Es 5 para 4. Todavía tiene también Frost su definitiva. Y ahí está la de Vegara para tratar de defenderlos, ¿no? Ponerlos ahí un poquito. Y una ventaja. Nuevo posicionamiento ventajoso. Eso que tenía poco para darle para baja. Tiene que repulsionarse. Emperatriz, hermano. Llega también la definitiva en manos de King. Termina, voy a agarrar a tu madre. Pule, 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 pule con la doble. Está de vida. La tercera tiene la definitiva. A ver si la puede utilizar. Pero con el jump shot rápido. Peculilla, yo. Puedes escuchar el paquete, es posible que tire el orbe de barrera a Unsto con el Jorge Caminos, encontrando la presencia de dos agentes. Se iba a Mitsu, tú privas, no eliminaba a nadie, terminaba cayendo. ¡Qué manera de contrarrestar por parte del rey! 5 en contra de 4. Sigue retrocediendo, dos agentes cerca. Les van a cerrar el camino. Y cuidado con Frost. Tiene que retroceder porque se le puede acabar el tiempo. Adverso les ha esperado y termina con su vida la reina, la emperatriz. Mira la baja poniendo el 5 en contra y 3 a 9 Z, se le acaban las opciones. Debe retroceder. King no ha piqueado. Cuenta con una Yoch y no aquí tiene la necesidad de lanzarse. Quizá espere agarrarle las espaldas, comer un poco y a partir de ahí aprovechar adverso. Jugaba un poco la suerte y lo conseguía haciendo un leve daño en contra de Unsto. Lo encontraban de buena manera. La luz guía aprovechando y Pule terminado con la vida de Mercer poniendo el 3 en contra de 3. Posición todavía ganable para el todo violeta. Tenemos a un King que ya acaba de cambiar a la Phantom. Con esto, la Spike plantada ha llegado a defender desde la trinchera. Y cuidado, está Colilla, lo encontraba, le vi el pixel, pero tenía que correr. Se acaban de reposicionar. Pule cuenta con su definitiva contención, que si quiere lanzarla debería ser el momento, porque pueden desactivar. Termina siendo, viene la desactivación. Queda 8 segundos y le da el tiempo perfecto. Termina acabando con el desactivador de Igara con la doble, evitando una masacre. Son grandes noticias. Tienen que seguir de esta forma, Frost. 85 de vida con las carcasas de pintura mortales al lado del pozo gravitacional. ¡Frost! Encontró a la vaca, pero advierto por... Pues está manteniendo y es una decisión adecuada y correcta por parte de los chicos de Australs. Buena lectura de sus manos. Ya terminan por ver al primero, pero ojito porque Mercer se mantuvo en el ángulo. Podría llegar a dar cara. No lo terminan por espotear. ¡Ay! Encuentra la primera, quiere buscar la segunda. No termina por hacer, pero sí genera muchísimo, pero muchísimo daño. De cara, que es el único con vida. Termina por caer. Pros con 5 de vida. Llegamos de la zona de cuerdas. Va a poder tomar la espalda a su contrincante. El detalle es que los segundos restan ser el temporizador. Eso va a ser lo último que pueda buscar. Closer todavía quiere tratar de dar cara. Termina por encontrar la baja. Tiro al pecho. Esto, un piqueo que le permitía ganar un poco de información y retroceder. Carcasas de pintura evitando el pick. Proce del suelo, Closer. El tercero terminando igualmente con la vida del duelista detrás de la ciberjaula. 77 de vida quedaba. Pero ya están para curarlo. Tacolilla siempre al punto. Poniéndole un poquito de vida a favor y adverso. Encontraba Pule. Cuidado con Pule. Duelista por Garashi. Mira nada más quién está atento para recibirlos con los brazos bien abiertos. Closer, no le pere el ángulo. No le pere el ángulo. Closer con la triple. Primeramente se mantiene Miso y Unsto, pero Closer que tiene perfectamente el control del Spike. Último va a terminar jugador, por campearlo, tiene que dar cara. El último restante, Miso contra el mundo. Y sin encontrar las bajas, porque tiempo ya no hay. El detalle es que son tres muchachos de Australs replegados a lo largo del mapa. Termina por una posibilidad de empate. Closer cercano al Spike en zona central y avance por ductos. Simplemente para entrar al sitio. Hay cable trampa colocado y Degara sigue viendo esta pared. Este orbe de barrera que ya termina cayendo. Están preparando y Frost con ejecución. Hay dos agentes cercanos. Cuidado con Closer acercando a la baja. Adverso terminando. Es un explosión 3 en contra de 4. Adverso otra vez con la baja. La Emperatriz se levantaba, pero consigue la triple.
Esa cámara la voy a anotar y la voy a ocupar en mis rankings. Mucho cuidado, la gente la vio, por supuesto. Perfecto, ahora sí. Ejecución por parte de un solo limpiaron otra vez. Limpio, por favor, lo detecta de buena manera. Closer aprovecha. Otro en contra de uno, Frost abandonado completamente solo. Le toca un trabajo de plantar, de hacer un, de hacerla de héroe, de lograr el plantado, de llevarse bajas, de hacer todo. Con 65 de vida por zona central y King, a mí se me hace que lo va a recibir sentado en el trono y efectivamente simplemente lo sentaba. Raptors, meramente un poquito de chuteo, ojito con Frost que termina por encontrar la primera baja. Este Frost está ido dentro de la partida. Mercer que termina por encontrar otra close rápidamente. Frost la doble, quiere buscar la tercera, pero tiene que reposicionar rápidamente. Tiene que tardar con el terreno. Y Frost ya termina por caer. Close que lo termina por arremeter. Poder curar los taculillas, compañero. Meramente se mantiene el 3 para 2. 1 por sitio de los chicos de 9Z. A donde sea que elija la escuadra de Austros hacer la inserción, van a encontrarse con un objetivo. Todo tranquilo. Taculilla al lado de Closer. La presencia de Mercer es impactante. Vigara intuye que hay alguien cerca, pero pueden llegar con el reflag. No te la creo, Closer. Y el tercero en el bolsillo, pula 40 de vida, quiere ser un héroe. Casi los agarra por la espalda con la cámara, no los está visualizando y pule. Puede llegar a sorprenderlo, encontraban de lleno, encontraba. Todavía quiere proponer, si es que todavía quiere lanzarse de lleno, quiere terminar en un tercer mapa. No, Culillo vencido de excelente manera, Puli con esto. Pésimas noticias. Adverso avanzando, cerraban por supuesto la entrada perfecta de Haven. Y le van a poner un orbe de barrera en pantallas idóneo para evitar igualmente una entrada por ahí. Spike plantada a continuación. 5 en contra de 4. El Forge Canino se quedaba simplemente atrapado. Y viene la destrucción directa de la barrera. Frost. A nadie ser detectado con el cable trampa. Destruía uno, pero no encontraba tacolilla. Gran manera de aprovechar este crossfire. Terminaba con uno, mire, cuidado con uno, se encontraba uno, otra vez tacolilla con el refrag. 4 en contra de 2. Belser seguía descargando su cargador. Se mantienen ya con un arma diferente y con la vida recuperada. ¡Qué manera! ¡Qué tirajo, Misu! Más para allá que para acá, pero de Gara. Uno de vida. 150 de vida. Mercer buscando a bajar. Encuentra de buena forma. Aquí terminaba con su wall. ¡Adverso! La Austral se está dando la calma. Se está dando el momento. Y Adverso los agarra en la rotación. No te creo. Pule en el suelo. Con 4 en contra de 2. Que se convierte en 4 en contra de 1. Taconilla otra vez con la baja. Está en su punto idóneo, el que conocíamos como duelista, el que sabe pegar, el que simplemente concreta, termina siendo otra baja a favor. Misu cercando al suelo, 35 de vida, por terminar. Estamos en punto de partida y es para Australs, estamos en punto de partida y de serie. Quieren llegar a México, quieren venir a la Ciudad de México, Taculilla quiere comerse a su propia especie, quiere echarse unos tacos. Me arriesgaría demasiado. Taculilla avanza. Cuidado con Misu, no terminaba cegado, pero Adverso terminaba con el Wolverine, intuía de excelente forma y Taculilla terminaba con la Kipi. 4 en contra de 3. Sitio de B no desierto porque la rotación ya fue realizada. Se encuentra Pule con contención a nada de lanzarla al lado de Frost, que tiene su furia contenida, su tormenta de cuchillas. Quedan lista para lanzarla. Cuidado. Nada del ángulo. Lo detecta. Siéntate, Colilla. El portador del Spike asesinado y la contención debería ser lanzada ahora mismo. Van a buscar la baja. Cruz en el suelo. Frost que se vuelve el héroe. King Adverso. Terminado con la vida de Icara que quería.